Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Y bueno, podemos decir que estamos viviendo un lunes de resaca carnavalera, porque ha terminado el carnaval oficialmente en Alcalá de Guadaira y toca hacer balance. Para ello tenemos al delegado de Fiestas Mayores, Enrique Pavón, al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, ¿qué tal? Un nuevo carnaval, ¿no?, que dejamos atrás y, bueno, con buenos resultados, porque la calle ha estado muy, pero que muy animada. Pues sí, la verdad es que el carnaval ha estado muy, muy, pero que muy bien. Hemos terminado el carnaval, como a mí me gusta definir, sin incidencias y con una participación bastante superior a la del año pasado, por ejemplo. A la vez, tanto en el hornazo como en el festival, en la cabalgata infantil, como en la cabalgata de mayores. Yo creo que han sido tres días donde Alcalá ha echado a la calle y donde los alcalareños y alcalareñas han disfrutado de este carnaval que afortunadamente pues sigue creciendo y que, como bien he dicho en anteriores ocasiones, como toda la vida, tuvo un poquito ahí de parón, pero sigue creciendo. Y este año se ha demostrado cómo ha crecido el carnaval de Alcalá y sobre todo cómo ha disfrutado las alcalareños y alcalareñas, cómo han salido a divertirse y cómo han tomado las avenidas y las calles de Alcalá. Desde aquel día 1 de febrero en el que se presentaba el cartel y conocíamos el pregón del amigo Sergio Palomo hasta el día de hoy, han sido muchos días donde hemos vivido no solamente el carnaval de calle, sino además también hemos estado disfrutando del concurso de agrupaciones de carnaval en el Teatro Gutiérrez de Alba, pero también hemos disfrutado mucho con esas agrupaciones alcalareñas que se nos han ido a Cádiz y que han tenido un papel bastante decente, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos muy satisfechos de los grupos de Alcalá, porque afortunadamente los grupos de Alcalá van creciendo, como van creciendo el carnaval, y año tras año se están superando, están dejando el pabellón de Alcalá altísimo, allá donde se presenta, tanto en Cádiz como en todas las poblaciones están presentándose, y podemos estar satisfechos y orgullosos de cómo ha crecido el nivel de los grupos de Alcalá. Este año hemos contado con menos agrupaciones alcalareñas, en los diferentes teatros, incluso en la calle parece ser que está un poco en auge las agrupaciones legales, sobre todo en la modalidad de chirigota. Se espera para el año que viene, porque claro, has estado hablando constantemente con gente que está dentro del mundo del carnaval y que trabaja por y para el carnaval desde el mismo momento en el que termina el de 2020 ya para el siguiente, para el 2021. ¿Has notado que haya, pues, a lo mejor cierta nostalgia por parte de algunos componentes de agrupaciones que no han salido y que ya estén hablando de que para el año que viene no van a faltar? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que en el espíritu carnavalero está que vayan... Que vuelvan otra vez aquellos que por algún motivo u otro han tenido un descanso este año. Yo creo que son muchos los que han estado descansando, como he dicho, por varios motivos, personales, laborales, etcétera, y que van a volver para el año que viene. Yo le hago un llamamiento a todo el mundo y le digo que el carnaval sigue estando vivo, que la gente quiere carnaval porque lo muestra con su participación, ¿verdad?, en cada uno de los actos, y hay que estar ahí también a la altura para poder ofrecer ese espectáculo que tanto deseamos. Sí, perdona, Sonia, que me he metido en el coche ya y se ha... Dime. Que digo que al fin y al cabo los aficionados al carnaval están ahí y siguen pidiendo espectáculo, ¿no? No, ellos no descansan y está claro que hay que trabajar por y para este carnaval de Alcalá para que perdure en el tiempo y para que se vaya renovando también con esas nuevas agrupaciones, esas nuevas caras, los jóvenes, inculcárselo, ¿no?, el carnaval de alguna manera. Totalmente, yo estoy contigo. Yo creo que
que con la cantidad de aficionados que hay aquí al carnaval, con la cantidad, y que este año, por los motivos que ellos se han dado, no han participado. Si participaran nada más que el 50%, volvíamos a tener otra vez un carnaval lleno de agrupaciones de Alcalá, de comparsa, de chirigota y cuarteto también. Que no cualquier ciudad, cualquier pueblo tiene la oportunidad de tener esta gama tan importante en las tres modalidades. Y yo creo que además eso haría que los jóvenes se vean reflejados en ellos. Estos niños que han salido del Colegio San Mateo, por ejemplo, que ha sido una idea fantástica, y desde aquí felicito tanto al colegio como a Álvaro Dobla, que ha sido el impulsor de esto. Lo felicito, y yo creo que los niños se tienen que verse reflejados en los carnavaleros y en los comparsistas y en los chirigoteros y en los cuarteteros, ¿no? Si no se ven reflejados, difícil es que hagamos patria, ¿eh? Como no se ve reflejado, muy difícil, porque claro, esto es como todo, ¿no? Si los niños, porque juegan a fútbol, claro, porque que los mayores, juegan a fútbol, si no, ¿sabes? Sí. Pues igual pasa aquí, y yo haría un llamamiento porque hay de todos los ámbitos, como bien he dicho, de chirigota, de comparsa, de todo, hay grandes carnavaleros que pueden aportar mucho, y sobre todo pueden mantener la llama y el eslabón que tiene que haber entre los jóvenes y los que están ya consolidados. Enrique, las grandes triunfadoras en este carnaval 2020 han sido la comparsa femenina Las Seductoras. Ellas se han hecho con el segundo premio en la modalidad de comparsa y ha sido pues la única agrupación alcalareña que ha conseguido colarse en la gran final. Hasta hace dos días estas niñas estaban empezando a dar esos primeros pasitos en el mundo del carnaval, y mira a dónde han llegado, ¿no?, a través de ese trabajo duro. ¿Es también esto un reflejo, un espejo al que se deben de mirar todos esos jóvenes que son aficionados al carnaval para de una vez despegar? Pues sí, yo creo que este es un fiel reflejo de lo que es la constancia, la dedicación, las horas de trabajo, el amor al carnaval, el sacrificio. Yo creo que aquí podemos resumirlo todo. Y han visto cómo, ya no solo en los premios, ¿no?, que también evidentemente son importantes, ¿no?, pero las cosas caen por su peso. El trabajo, la constancia y la dedicación se ha visto reflejado este año, como evidentemente han sido reconocidas donde hayan ido. Y eso puede ser un reflejo perfecto para los jóvenes. Para los jóvenes. Y sobre todo, que yo creo que aquí hay una gran afición al carnaval. Por lo tanto, con la afición tan buena que hay al carnaval, con poco que cada uno arrimáramos el hombro, podíamos totalmente tener grupos porque hay afición, hay calidad, hay ingenio, hay letristas, hay músicos, hay voces, lo tenemos todos. Yo creo que tenemos todos la materia prima la tenemos nosotros. Lo demás, todo lo que hay que hacer, unir esfuerzos y arrimar el hombro todo. Para esta nueva década, Enrique, debemos trabajar también muy duro y ponernos todos a una para poder definitivamente crear esa escuela de carnaval, para que el carnaval se enseñe también en la escuela, al igual que se hace con el flamenco o en la Casa de la Cultura, en el Centro San Miguel, que haya esos talleres que pongan en funcionamiento los propios carnavaleros y que de esta manera se puedan formar también esos chicos y chicas que hoy en día pues tienen 7, 8, 9 años y les gusta el carnaval, ¿no? Totalmente, yo creo que eso sería una base importantísima, que empezáramos con una escuela de carnaval, aquellos grandes carnavaleros que tengamos se comprometan con esto y sacáramos, y en vuelta de pocos años teníamos aquí, bueno, una cantera fantástica. Yo creo que sería interesantísimo eso de la escuela de carnaval, que en muchas ocasiones la hemos puesto en valor, pero nunca hemos dado ese paso que hay que dar. Y yo creo que ahora es el momento, de verdad. Ahora es el momento
de arrimar, puesto que por parte del ayuntamiento, al revés, por parte del ayuntamiento todo van a ser ayudas y colaboraciones, y por parte de la asociación igual, del carnaval, la cual de verdad, yo quiero agradecer públicamente el trabajo y el esfuerzo que hacen estas personas, porque aquí somos muy dados a hacer comentarios a veces sin valorar el trabajo y el esfuerzo, pero yo creo que este grupo humano que está ahora mismo dirigiendo la asociación de carnaval ha hecho un trabajo magnífico. Ha hecho un trabajo bueno. Que si somos más mejor. Claro. Que las puertas están abiertas a todo el mundo. A todo el mundo. Aquí están las puertas y a todas las ideas. Pero que el trabajo de estas personas ha sido encomiable. El sábado, cuando acabó la cabalgata, estaban agotados. Claro. Porque además son personas que tienen ya una cierta edad. Y esto es mucho trabajo y mucha responsabilidad. Y aquí a veces se hacen comentarios que podemos herir la sensibilidad de las personas. Y los toros hay que verlo en la plaza, ¿sabes? Y en la plaza ya varía las cosas. Por lo tanto, quiero poner en valor y agradecer en nombre de la Corporación Municipal el trabajo y el esfuerzo que han hecho estas personas por mantener la fiesta y porque Canadá siga creciendo. La verdad es que son muchísimas las personas que se prestan y que trabajan de forma altruista para que este carnaval se siga manteniendo. Y como bien dices, es un esfuerzo y un trabajo muy intenso, de muchos días, que cansa muchísimo. Y al final, todo para que los demás se diviertan y disfruten del carnaval, porque muchos de estos carnavaleros que pertenecen a la asociación y que trabajan para que cada año el carnaval funcione, precisamente son los que menos disfrutan del carnaval, porque en ocasiones están, por ejemplo, en la zona de vestuarios y ni siquiera pisan el teatro. Totalmente, y tú de eso tienes bastante conocimiento, porque desde las que lleva muchísimos años arrimando el hombro detrás de un micrófono donde se te haya requerido, has estado tú trabajando, y tú ves cómo hay muchas personas que no ven siquiera trabajando duro. Detrás de las bambalinas se trabaja duro, con mucha prisa para que salgan bien las cosas, porque el tiempo es el que hay. Y bueno, yo creo que podemos estar muy satisfechos del trabajo de todas las personas, y bueno, y el trabajo de vosotros, los medios de comunicación, y en este caso Radio Guadaira, Radio Guadaira que ha sido durante 30 años y va a seguir siéndolo un eslabón importantísimo en esta cadena que es el Carnaval de Alcalá. Una connotación muy positiva que hemos repetido en numerosas ocasiones el día de la gran final, es que este año no nos ha faltado ninguna agrupación y por tanto se han dado todas las sesiones íntegras y además en hora. Claro, mira, en cuanto al número al número de participantes, hay que hacer una valoración muy, muy positiva de eso, muy, muy positiva. ¿A qué queremos tener el doble o el triple de participantes y después faltaban muchas? ¿Para qué queremos tener tantos participantes si la calidad dejaba mucho que desear? Sin embargo, este año hemos visto que no ha faltado nadie y que el nivel ha sido bastante bueno. Y todo mejorable, evidentemente, como la vida misma. Pero a veces, y además hay que tener referente de que cuando nosotros empezamos el concurso hace 30 años, solo en la provincia de Sevilla, no me voy a ir a Cádiz, ni a Córdoba, ni a Huelva, que la tenemos a dos palos, que la tenemos a oro y poco de coche. Y hoy día todos, no había concursos en la provincia de Sevilla, solo Carmona y Alcalá. Entonces era normal que los grupos, y de hecho te hablo con conocimiento de causa, nosotros íbamos a Carmona y íbamos a Alcalá, que era lo único que teníamos para cantar. Claro, mismo hay un abanico de muchísimos concursos. Y Córdoba y Huelva, que están a Huelva está a una hora de Alcalá, y nos encajan, sí, y entonces hay que valorarlo también. Claro. Es que a veces ponemos el grito en el cielo y no sabemos valorar
y además que ha estado, todos los concursos han estado así, en esta línea, porque ya nos repartimos mucho. Claro. Eso ya, ya que no te da tiempo material porque son los mismos días. Claro, claro. En los mismos días son los, claro, esto tiene un, ¿y cada una trayectoria? Y cada agrupación pues decide en qué concurso tiene más posibilidades, sabiendo claro, también la historia que han ido teniendo, cómo la han aceptado el público o qué nivel en cada uno de los concursos hay. Y entonces, pues claro, hombre, ese es el motivo por el que algunas agrupaciones pues no vengan aquí a Alcalá, porque a lo mejor pues no se ven en condiciones de estar aquí, y sin embargo sí encuentran ese rinconcito en otro pueblo de la provincia de Sevilla, donde al público les gusta. El nivel de Alcalá este año de la final ha sido buenísimo, buenísimo, desde el principio al final, y yo creo que podemos estar muy satisfechos, muy satisfechos. Y en cuanto a las carrozas también, la participación, estamos viendo también muchísimas familias, el desfile infantil ha crecido muchísimo, y eso está haciendo también que los pequeños se estén incorporando al carnaval. El ambiente que había el viernes y el sábado igual, ¿no? Pero el viernes de familias enteras en la calle, la familia entera, los padres y los tíos. Es un ambiente muy bonito, participativo. Después, cuando llegamos al parque centro, que no cabía un alfiler, que para el año que viene, ya adelanto, vamos a hacer una gran fiesta allí con culminación de la cabalgata, ¿no? Yo creo que podemos estar muy satisfechos con este carnaval 2020 que acabamos de cerrar y que acabamos de abrir para empezar el del año que viene, evidentemente. Ajá. Aquí cerramos una puerta, enterramos la sardina y ya estamos echando la caña para pescar la del año que viene. Totalmente, sí, no paramos. Bueno, pues Enrique, no queríamos hacer este balance de lo que ha sido el Carnaval 2020, este resumen de cómo hemos vivido estos días de carnaval, tanto en el teatro como en la calle, y bueno, y sobre todo conocer también esas expectativas o esas propuestas en las que se va a empezar a trabajar ya con vistas al Carnaval 2021. Con esto le ponemos punto y final, ¿no?, a los disfraces y al Carnaval de Alcalá. Pues sí, con esto finalizamos el carnaval y empezamos la cuaresma el miércoles, evidentemente. Aquí nos paramos. Bueno, pues bueno, este fin de semana, Sonia, hemos tenido, como todos los fines de semana y como todo el año, las actividades lúdicas, deportivas, culturales de la ciudad son impresionantes. Hemos tenido el Salón de la Moda y la flamenca, en que ha habido miles de personas de toda España, Academias de Madrid. Hemos tenido conciertos de cantores, hemos tenido exposiciones, hemos tenido azulejos en el puente de la próxima hermandad que va a cruzar el puente el lunes santo, la tercera palabra. Bueno, yo creo que hemos tenido para todos los gustos y para todos los pensamientos. Bueno, pues nosotros la próxima vez que hablemos, Enrique, va a ser de Semana Santa, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina y ya uno va andando por las calles y huele a azahar y a incienso. Así que vamos a ir quitándonos el antifaz y poniéndonos el capirote. Y esta Semana Santa, que vamos a tener una Semana Santa muy, muy especial con la venida de nuestra hermandad de la Tercera Palabra, por primera vez como hermandad. Yo creo que estamos todos muy deseosos y hacía falta en la ciudad completar esta semana, y nuestros hermanos de la Tercera Palabra pues así lo van a hacer el lunes santo. Pues va a ser una Semana Santa espectacular, y sobre todo si el tiempo nos acompaña como ha ocurrido en carnaval, mejor que mejor, porque así podremos disfrutar de todas las salidas procesionales y por supuesto que nadie se quede en casa y que la disfrutemos en la calle. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, te dejo gracias que sigas con tus quehaceres. Hasta luego. Gracias a Radio Guadaíra y personalmente a ti, porque eres una trabajadora incansable. Muchísimas gracias por la parte que me toca. De nuestras cosas, Alcalá, como yo digo. Muchísimas gracias. Me pones colorada. Enrique, hasta luego. Un beso. Adiós. Adiós. Pues sí, es que tenemos que estar todos a una para continuar con nuestras tradiciones, trabajar todos juntos, porque sin el trabajo y el apoyo de cada uno de nosotros hay cuestiones que no saldrían adelante. Y como bien dice Enrique, cada fin de semana estamos cargadísimos de actividades, y eso es señal de que hay muchos colectivos y muchas asociaciones y muchos grupos
de personas trabajando por y para Alcalá de Guadaira. Alcalá día a día.